愛して目と目としてどうしたんだい太陽みたいに。Hola a todos, yo soy Reira y por desgracia este es el último vídeo de la temática Halloween de este año. Después de darle unas vueltecillas al maquillaje, al final he decidido hacerme otra cosa distinta a la que tenía en mente. Estaba teniendo en cuenta la sugerencia de uno de mis amigos de CompuMundo, que dejaré el link ahí abajo. Me sugirió un maquillaje de Hermione de vampiro y dije, oye, pues está súper bien. Problema, ya me hice el maquillaje de vampiro hace 2 años, así que y bueno, quería ponerme un poquillo a prueba, entre comillas, y quería probar otra cosa totalmente distinta para mí, claro. Así fue como, buscando por Instagram, vi una foto de Oh My G, que la sigo en mi cuenta de Instagram, de un maquillaje de payaso. A ver, yo no quería hacer otra recreación porque ya había hecho la recreación de Aurora, pero bueno, tampoco me gustaba porque me había gustado bastante este maquillaje. Investigando un poquillo vi que había varias personas que habían hecho ese maquillaje, así que dije, si tantas personas han hecho este maquillaje, significa porque alguien importante lo ha hecho. Y descubrí que el maquillaje lo había creado James Charles. Y dije, no quiero hacer una recreación del maquillaje, voy a hacer la recreación del maquillaje que ha hecho esta chica. Que viene siendo lo mismo. Pero bueno, yo voy a darle un toquecillo. Así que es un gran reto porque nunca en mi vida he usado tantas sombras de maquillaje en mi cara y mucho menos para ponérmelas ahí así. Bueno, así que ya veremos lo que sale, ya me diréis. También quiero decir que la foto de Oh My G se ve a la chica con dos coletitas aquí y yo pensaba hacérmelas, pero Blackie me dijo literal, te quiero mucho, pero por favor no te vuelvas a poner los moñetes. Aprovecho para dar publicidad a mi último dance cover de Solar Spirit Out, que podéis ver en el canal de Blaze. Os dejaré el link abajo también. Empiezo con el bálsamo labial, ya sabéis, para hidratar bien. Por supuesto las cremas ya me las he echado, pero es que si hago un vídeo echándome cremas, como que se me va a 40 horas. Como siempre voy a usar el corrector hipoalergénico de Bell para mi problema de los párpados. Y me lo voy a aplicar por todo el párpado superior porque voy a utilizar sombras. Y también me sirve así un poco como primer para las sombras. Ahora voy a utilizar el corrector camuflaje de Essence para cubrir las marquitas de granos de algunos lunares. Ahora voy a utilizar la base de Huda Beauty, comprada en AliExpress, así que os podéis imaginar. Lo bueno de esta base es que me gusta un montón la cobertura que tiene. Como esta base es muy jugosa para mi piel, he utilizado estos polvos de Essence Matte para matificarla. Y ahora voy a utilizar estos polvos compactos que me compré en Deli Plus y además son el tono 4, que es el más oscuro, para hacerme el contorno. Para resaltar más el contorno he utilizado estos polvos de Marks, de la marca de Avon o Avon, que son un poco más de color tierra. Hacerme el contouring en la nariz sí que ha sido horrible.
De la paleta Aurora Highlight he utilizado este color que es un poquito amarillo. Y de la paleta de Technique he utilizado el color más rosa, en el medio, para ponerme colorete. Me peino las cejas antes de ponerme a echarme crema y putingues. Y utilizo la pomada de Brow Perfect para las cejas. En esta ocasión habéis visto que me las he puesto más marcadas de lo normal. Y ahora empieza la fiesta de los colores. Con la paleta Ibiza de Technique voy a utilizar este color. No llega a ser fucsia y tampoco llega a ser malva. Es un término medio. Y me lo aplico en el exterior del párpado. De la misma paleta he utilizado este color lila. Y después de aplicarlo, lo integro con el anterior. Inesperadamente, de la misma paleta voy a utilizar este color azul cielo. Y lo vuelvo a integrar con el lila. Lo de integrarlo es para que no se vea el corte exagerado de un color a otro. Ahora sí, tengo que utilizar la paleta Beauty Glaze para el color verde, porque la Ibiza no estaba el verde que yo quería. Este no llega a ser fosforito, pero es un poco más llamativo. Este momento es apoteósico. Con un delineador blanco, que este creo que lo compré en Amazon, voy a hacerme una especie de delineado muy raro. Afortunadamente, cubre muy bien y tapaba todo el color de la sombra. Vosotros sabéis que tengo los párpados súper sensibles y en el momento en el que me empecé a echar el delineador este, me empezaron a escocer una cosa mala. Volvemos a la paleta Ibiza para utilizar este color un poco más fucsia y este color que parece como naranja. Más bien es como un salmón oscuro tirando a rojo. Utilizo el color anterior, que he dicho que parece como un salmón rojizo, con el naranja. El problema de estos colores es que al ser tan parecidos no se va a diferenciar prácticamente un color de otro. En el otro ojo, como los colores sean totalmente diferentes, sí que estaban un poco más marcados. Ahora aplico este naranja, que es un poco más naranja. Antes de terminar con un amarillo un poco más crema. Y repito la operación del delineado blanco.
Para afianzar un poquito el delineado, he decidido utilizar en los dos ojos una sombra de color blanco. Y esto sí que es la fiesta. Con un delineador negro voy a intentar hacerme pues eso que llevan los payasos en los ojos. Pero ya sabéis que la simetría y yo no somos compatibles. Y esto es un poco desastrito porque lo intenté rellenar con el mismo delineador. ¿Qué pasa? Es un delineador líquido y por más que le diera, tardaba la vida en terminarlo. Así que bueno, opté por utilizar una cera de color negra de las que me compré en los chinos, que me compré blanco, naranja y negro, para terminarlo. Eso sí, los detallitos los terminé con el delineador. En esta parte no voy a enseñar cada sombra porque ya lo he hecho antes con los ojos. Ahora simplemente estoy usando las mismas sombras, pero en la parte del negro. La parte de la nariz se me complicó un poco, la verdad. He utilizado la cera de color negro para hacer un punto. Pero al fin y al cabo, al ser pintura facial, se me iba un poco al darle con la brocha. Voy a rodear el puntito con las sombras de color verde, lila y fucsia. Y con el delineador blanco voy a darle el toquecito como si fuera un reflejo. Para los labios he utilizado este color negro que me compré por AliExpress, ya lo sabéis porque lo habéis visto en dos vídeos. Y con el delineador voy a hacerme la sonrisa de payaso. Los colores que voy a utilizar para la sombra de los labios es verde, después un poco de amarillo, naranja, azul, lila, fucsia y finalmente más naranja. E igualmente con el mismo delineador blanco voy a hacerme el reflejo en los labios. Para que no se viera el corte tan exagerado entre el negro y la sombra, he decidido utilizar una sombra de color negro de la paleta de Ibiza para ir difuminando entre la sombra y el negro.
Para la máscara de pestañas voy a utilizar esta de Benefit, que es el tamaño mini, porque hay otra más grande. Con la misma sombra negra voy a hacer un pequeño delineado porque se veía como el ojo muy sosillo. Y voy a darle el toquecillo final al maquillaje con estas estrellitas. Bueno, pues este es el resultado final del maquillaje. Espero que os haya gustado. Y a ver, se me ha cortado como 1000 veces porque no tenía apenas espacio en la memoria. Ha sido como... Me hacía una sombra, corte, me hacía otra sombra, corte, así como, no, pero bueno, he conseguido terminar el vídeo. Estoy bastante sorprendida con el resultado, a ver. Me gusta, me gusta. No sé si soy un payaso triste o un payaso alegre. Dadme un like si os ha molado y os espero en los siguientes vídeos que ya no van a ser de maquillaje, al menos no todos van a ser de maquillaje. Y no quiero hacer spoilers, pero se viene una nueva serie. ¿De qué? Tendréis que averiguarlo. He querido hacer un poco, ya que era el último vídeo, como temática, bueno, adornarme en plan Halloween, pero esto me ha estado dando problemas todo el vídeo, porque se me enganchaba el pelo, se me enganchaba en todos lados y era como, no, déjame vivir. Y la arañita pues alguna vez salía de plano, pero está chula, ¿no?